canaltro.com. Buenas tardes, así es. El vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, visitó la capital de la provincia de García Rovira en compañía de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, la doctora Elsa Noguera, con el propósito de firmar el convenio para la construcción de 350 viviendas de interés prioritario. Bueno, es un reconocimiento al señor vicepresidente que se empeñó en construir las casas para nuestro país y Santander ha sido beneficiado. Hoy tenemos otros más de 20 proyectos presentados en Findeter para distintos municipios de Santander y Málaga es uno de esos de los privilegiados. Hoy son 300 casas, un área de más de 57 metros construidos en un total de un terreno de cerca de 5 hectáreas que hoy se está proveyendo. Creo que esa es una gran noticia de feliz Navidad, de terminación de año para los malagueños, para los rovirenses, pero especial para el pueblo santandereano. Esta vivienda de interés social se construye en Prados de Sevilla, un lote que está ubicado junto a la Universidad Industrial de Santander en la parte norte de la ciudad. Y hasta aquí Oriente Noticias. Les deseamos una feliz tarde.